Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy, domingo 11 de julio de 2021. Comentario inicial. Queridos hermanos, es un gusto enorme volverles a ver reunidos en este lugar para celebrar la Santa Eucaristía en el 15º domingo del tiempo ordinario. La liturgia de hoy nos hablará sobre el envío de los discípulos de dos en dos, porque el Evangelio se vive en comunidad. Por eso estamos aquí hoy como una gran comunidad en torno a Jesús para vivir su palabra y ser sus enviados por el mundo. Hermanos, les invito a ponernos de pie para entrar en procesión con nuestro sacerdote José Alirio Lagarejo Palomeque, quien nos preside esta Sagrada Eucaristía en este Día del Señor. Vengo a tu presencia y al despertarme saciaré de tu semblante, Señor. En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté y permanezca con todos ustedes. Con tu espíritu. Y dándole perdón al Señor por nuestros pecados. En un momento de silencio, reconocemos nuestras faltas y le pedimos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, ten piedad, Cristo,
Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es digno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oramos en esta sagrada Eucaristía por el eterno descanso de Santos Palomeque González, Winston Mena Ortiz, Alberto Enrique Rengifo Martínez, Gloria Amparo Segura Claros, Adrián Torres, Juan García, Juana Huerta, Jacoba Rivera, Jesús Fermín y Aura María Jiménez. Escuchemos la palabra de Dios. Un sencillo pastor y agricultor sin preparación alguna es investido por el Espíritu del Señor y enviado a llevar su mensaje de conversión al reino del norte desde el reino del sur. Escuchemos las dificultades que encontró para cumplir su misión. Lectura de la profecía de Amós. En aquellos días dijo Amasías, sacerdote de casa de Dios, a Amós, vidente: vete y refúgiate en tierra de Judá, come allí tu pan y profetiza allí. No vuelvas a profetizar en casa de Dios, porque es el santuario real, el templo del país. Respondió Amós: no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo de Israel. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles. Y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tierra, y la justicia mira desde el cielo. El
comienzo de la carta a los Efesios, que es la página que hoy leemos, es un himno que centra su contenido en la alabanza de vida a Dios por la elección para ser hijos suyos, por Cristo. Escuchemos esta visión grandiosa, positiva y optimista que nos muestra San Pablo sobre el hombre. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos han concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, el tesoro de su gracia. Sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante. Recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Por su medio hemos heredado también nosotros. A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así, nosotros los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Y también nosotros, que habéis escuchado la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el que creísteis, habéis sido marcados por Cristo con el Espíritu Santo prometido, el cual es prenda de nuestra herencia para la liberación de su propiedad, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Amén. Del Evangelio de San Marcos, hoy escucharemos el relato del envío de dos en dos. La misión de los doce incluye los elementos esenciales en toda misión. Ir en nombre del Señor, en equipo pero sin equipaje, con poderes espirituales y confianza en el Señor. Cantemos el Aleluya antes de escuchar esta noticia. Mi canto es de alegría, aleluya, mi canto es de paz. Jesucristo, ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamo el Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llamó a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más.
pero ni pan, ni alforca, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto, y les dije: quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si un lugar no los recibe, no los escucha, al marcharse, sacudan el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en la primera lectura del profeta Amós. Amós era un campesino, un hombre de la región que trabajaba la tierra, era cultivador de sicomoro. O para que nos podamos entender mejor, digamos que era sembrador de aguacates. Aguacate lo conocen en todo el mundo. Y el hombre se dedicaba a eso, a su agricultura. No podía, no sabía casi hablar. Pero Dios lo llamó a una tarea concreta, una misión específica. Así como recordemos cuando llamó a Moisés, que tampoco sabía hablar, que era tartamudo, y le puso una tarea de liberar al pueblo de Israel. Y a él le puso a predicar, a anunciar la palabra de Dios en el territorio de Judá. Y tiene problemas con Amasías, el profeta, el sacerdote Amasías de Betel. Amasías, los sacerdotes de ese entonces, tenían como una juntafé, eran arrodillados ante los gobernantes, así de sencillo, arrodillados. ¿Cómo? ¿Por qué digo arrodillado? Porque es decir, ellos hacían lo que el gobernador de turno quisiera. ¿Por qué? Por la sencilla razón que si no cumplía lo que el gobernador, el administrador dijera, entonces tranquilamente le quitaban todos los beneficios que él tenía en ese entonces. ¿Cuáles eran esos beneficios? Esos beneficios eran que no pagaban renta, que no pagaban impuestos, y así sucesivamente. Muchas cosas iban ellos desprendiéndose de ellos. Y por eso entonces Amós llega y va dando a conocer que todo eso va en contravía del camino de Dios. Y como va en contravía del camino de Dios, entonces él no lo hace. Y por ese motivo entonces comienza el rifirrafe entre Amasías y Amós. Y le dice que se fuera de allí, de ese territorio, que se fuera a otro lugar a predicar porque le estaba dañando el caminado, le estaba dañando su negocio. Pero exactamente Amós tenía que cumplir la tarea evangelizadora allí, porque ahí fue donde Dios le puso que evangelizara. No es donde el hombre quiera, es donde Dios quiere que tú estés. Donde tú vas a cumplir con tu misión, con tu tarea evangelizada. Muy bien. En el Salmo nosotros respondíamos: muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Que la misericordia del Señor día tras día llegue a cada uno de nosotros.
y que al llegar día tras día ese amor misericordioso de Dios permanezca en nosotros todos los días. En la segunda lectura, es una lectura muy bonita de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y se nos habla del amor que Cristo nos ha elegido antes de la creación del mundo. Y todo eso, esa elección es por amor, porque Él nos ama, porque Él nos quiere. Y por eso Él nos da, nos llena de bienes espirituales. Esos bienes espirituales son los que nos van a llevar al encuentro con Él, con el Dios de la vida, con el Dios de la salvación. Y eso, esos bienes espirituales son como la base fundamental para nosotros poder encaminarnos hacia la casa del Padre, para poder permanecer en la casa del Padre. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según su beneplácito, es decir, según su voluntad, para alabanza y gloria de su gracia, que tan generosamente Él nos ha concedido por su Hijo amado. Porque el Hijo amado es Jesucristo. Y es Él el que nos llena a nosotros de gracia y de bendición para que podamos nosotros estar siempre junto a Él, para que permanezcamos con Él. En el Evangelio, mis queridos hermanos y hermanas, de San Marcos, en primer lugar, Jesús llama a los discípulos y los va enviando de dos en dos a predicar, a anunciar la palabra. Pero no solamente fue que envió a los doce. La traducción de Mateo nos da a conocer los 72. Entonces, envió a 72 de dos en dos a predicar, a anunciar la palabra, para que dieran a conocer al mundo, dieran a conocer a la humanidad, el reino de Dios. La misión no es personal, la misión es comunitaria. Por eso mira que el mismo Jesús está invitando, está enseñando de dos en dos, no de uno en uno, de dos en dos. Por eso debemos aprender a vivir en comunidad para nosotros poder estar allí siempre a la luz del camino de Dios, para permanecer en Él, con Él. Y los envía con tarea concreta y específica. Les encargó que llevaran para el camino solo un bastón, un cayado, para poder, como iban por un camino, y que el camino era pedregoso y que también a veces montañoso, entonces para que el bastón les sirviera de apoyo, ¿sí?, para que se pudieran sostener. Y ese bastón, qué bueno sería que nosotros tuviésemos hoy ese bastón, pero que ese bastón fuera el mismo Cristo. Y que al tener a Cristo como bastón en nuestra misión, en nuestra tarea evangelizadora, nosotros le podamos decir a Él que queremos caminar con Él y que queremos estar con Él. Es bueno, es importante que nosotros tengamos esta claridad. Cristo es el lazarillo, el bastón de cada uno de nosotros para poder cumplir con la tarea que se nos ha encomendado. Que no llevaran pan, es decir, no llevaran mercado. No había que llevar un mercado para 15, 20 días, no. Que se fueran con las manos, solamente con el bastón, nada más. Y recordemos lo que nos dice el mismo San Pablo y lo que nos dice el mismo Evangelio, el mismo Jesús. Porque todo aquel que trabaja en el altar, que coma del altar.
Y por eso les dice a sus discípulos que se vayan y no lleven pan, ni lleven alforja, no lleven nada para el camino. Porque allí la comunidad debe responder por el sustento de cada uno de ustedes. Así debe ser la misión. Eso no ha cambiado ni cambiará, permanecerá y seguirá. Por eso la invitación para que nosotros seamos generosos con los misioneros, los evangelizadores, los que llegan a nuestra patria, a nuestro pueblo, a nuestro sector, a nuestro barrio. ¿Para qué? Para que le podamos servir al Señor en ellos. Ni dinero, que no llevaran dinero suelto en la faja. Es decir, miren, fueran limpios totalmente. Que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. No había que llegar a llevar doble zapato. Hoy día, nosotros los misioneros, uy, Dios mío bendito, no hacemos caso a esto. Es un trasteo y eso necesitamos un camión. Por Dios. Entonces, aquí nos está llamando la atención el Señor a ver frente a eso nosotros qué. ¿Por qué tanto chéchere? ¿Por qué tanta cosa? Hay que aprender, nos está enseñando que aprendamos a ser desprendidos de las cosas materiales. Luego le da un consejo: quédense en la casa donde lleguen, donde entren, hasta que se vayan de aquel sitio. Van a estar en un solo lugar, no van a estar de puerta en puerta, de casa en casa. En un solo lugar se va a estar. Y en ese lugar, te les reciba, allí se van a quedar todo el tiempo. Porque esa casa es una casa de paz, es una casa de bendición, es una casa de apertura a Dios. Querida familia, queridos hermanos, cuando ustedes le están abriendo la puerta de su casa a un misionero, a un sacerdote, para que se hospede allí, y ustedes lo atienden, ustedes están abriendo la casa y atendiendo al mismo Jesucristo, a Jesucristo el buen pastor. No es a esa persona como tal, es al mismo Cristo. Por eso él dice que no lleven, que se queden en la casa donde entren. Porque esa casa es de bendición, es signo de paz. Y se van a quedar allí hasta el día último que van a estar allí. Y si en un lugar no los reciben ni los escuchan al marcharse, sacudan el polvo de los pies en testimonio contra él. Es la peor maldición que le puede caer a un pueblo, a una comunidad. Que donde un misionero, un sacerdote llegue y no lo reciba y sacuda los pies, es la peor maldición. Por eso la invitación, mi querido hermano y hermana, es a tener esa apertura al camino de Dios, a la presencia de Dios en la vida de tu hogar, con ese, por medio de ese misionero, de ese sacerdote, de esa persona que llega a anunciar, a proclamar el nombre del Señor. Y de esa manera, así tú no tengas tanta oratoria, no tengas tanta palabra para poder expresar y dar a conocer el nombre del Señor, tú lo estás haciendo acompañando a atrayendo a esos hermanos a tu hogar, porque tú les estás brindando a ellos ese espacio para que ellos puedan entrar allí en nombre de Cristo Jesús. Dice el Evangelio que los discípulos salieron a predicar. La palabra predicar es anunciar, es proclamar, es enseñar. Es lo que yo estoy haciendo aquí en este momento.
estoy enseñando, estoy instruyendo, estoy guiando, estoy conduciendo a cada uno de ustedes para que ustedes puedan entrar en el camino del Señor, para que ustedes puedan conocer a Dios, para que se pueda vivir lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 17, verso 3 siguiente. Que todos te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. A él, ese es el conocimiento de Dios. Que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo, y esa es la tarea, el compromiso de cada uno de nosotros. Entonces, predicación, enseñar. En la iglesia tenemos, y más en la normatividad eclesial, hay algo en el derecho canónico que se llama la función de enseñar. Y esa función de enseñar le corresponde en primer lugar al Papa. En segundo lugar le corresponde a los obispos. En tercer lugar le corresponde a los sacerdotes. En cuarto lugar le corresponde a los diáconos. Y en quinto lugar le corresponde al pueblo de Dios. Todos, es decir, todos, no hay excepción de nada, de nadie, para que se pueda predicar, se pueda enseñar. Después de esa predicación, ¿qué es la conversión, el arrepentimiento? El poderle enseñar al pueblo que para acercarse a Dios, para acercarnos al Señor, debemos estar reconciliados, debemos estar en gracia suya y debemos confesarnos, debemos acercarnos al sacramento del perdón de los pecados para que sea el sacerdote, por medio de la fuerza del Espíritu de Dios, de Jesucristo el resucitado, que te absuelva, que nos absuelva de todos nuestros pecados, para que la gracia del Evangelio, la gracia del Espíritu Santo, habite en cada uno de nosotros. Entonces, la conversión. Echaba muchos demonios, ha dado también el poder de expulsar demonios. Por eso, hermano sacerdote, no temas, no tengas miedo, el Señor está contigo, la fuerza del Espíritu de Dios está contigo, enfrenta al enemigo. Expulsa, hay muchos hermanos hoy día que están siendo atormentados por espíritus inmundos. Hermano, no hay necesidad de nosotros estar buscando espíritus malignos. Con la mera gracia, la gracia de la fuerza del Espíritu de Dios, nos basta, es lo que nosotros necesitamos para la vida. Dejémonos de estar buscando cosas que no están acorde al camino de Dios. Yo quiero invitarlos, mis queridos hermanos, para que nosotros entremos en razón y que podamos entonces disponernos para que esos espíritus que nosotros hemos buscado por la ambición del poder, por la ambición de la riqueza, de los bienes materiales que se nos quedan aquí, para que nosotros nos convirtamos, cambiemos esa manera de pensar, esa manera de actuar y le podamos entregar nuestra vida al Señor. Ungían con aceite a muchos enfermos, entonces visitaban a los enfermos. Debemos ir a visitar a los enfermos. En días pasados, en la misa que suelo hacer en vivo, virtual, hay una persona, el señor Pastor Arroyo, enfermo, está en cama. Y me preguntaba que si aquí por medio de la tecnología podía absolver, escuchar confesión y podía absolver. Le dije no. Padre, pero yo necesito confesarme. Necesito recibir la gracia del Señor. Le dije, debe ir un familiar tuyo a la parroquia a hablar con el sacerdote y pedirle que tú estás allí en cama, que no te puedes movilizar,
Y el sacerdote tiene la tarea, la obligatoriedad de ir a asistirte. Y eso es lo que se debe hacer. Y llevarle los santos óleos, llevarle la santa comunión, escucharlo y absolverlo de todas sus faltas. Y ellos curaban a los enfermos. Entonces, recordemos lo que nos decía igualmente el Evangelio de domingo, como tres domingos atrás, o dos domingos atrás, que nos decía el Evangelio, que Jairo fue y le dijo a Jesús: Señor, mi hija está en las últimas, ven, ponle las manos, imponle las manos y mi hija sanará. Él tenía esa fe, esa confianza de que Jesús lo podía hacer. Hermano sacerdote, tú has sido ordenado y esa tradición apostólica, esa sucesión apostólica se te ha conferido y tienes también la tarea de poder curar, de sanar en nombre del Señor. Vamos a continuar nuestra celebración y le vamos a pedir al Señor que sea Él el que nos ayude en este proceso de cambio de vida, de poder transformar nuestra vida para encontrarnos con Dios. Profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. A cada una de las siguientes peticiones respondemos diciendo: Por tu bondad, Señor, escúchanos. Por tu bondad, Señor, escúchanos. Por el pueblo de Dios, para que reciba el mensaje del Evangelio, lo mantenga vivo en su corazón y lo ponga en práctica con las obras que le agradan al Señor, oremos. Por tu bondad, Señor, escúchanos. Por quienes dirigen el curso de las naciones, especialmente los de nuestro país, para que aparten de su corazón el egoísmo y se preocupen por mantener el amor a Dios y al prójimo, oremos. Por tu bondad, Señor, escúchanos. Por los que no tienen trabajo, para que, depositando su fe en Dios Providente, logren conseguir un empleo digno y estable, oremos. Por tu bondad, Señor, escúchanos. Por nosotros aquí reunidos, para que no dejemos de escuchar la palabra de Dios, ni de cumplir sus mandamientos, y así podamos ser unos verdaderos discípulos fundamentados en el amor, oremos. Por tu bondad, Señor, escúchanos. Por los enfermos que se encomiendan a nuestras oraciones, Heidi Córdoba Palacios, Ana Graciela Pacheco Navarro,
Eugenio Córdoba, especialmente los que no tienen los recursos para buscar la medicina, para que el poder sanador de Dios se manifieste hoy en ellos. Oremos. Por tu bondad, Señor, escúchanos. Por nosotros, para que la participación en esta Santa Eucaristía produzca en nosotros la sanación de nuestros corazones. Oremos. Por tu bondad, Señor, escúchanos. Por todos los que se encomiendan a nuestras oraciones, para que Dios de la vida y la salvación les conceda lo que ellos necesitan por la fe y confianza que tienen depositada en ti, Señor, oremos. Por tu bondad, Señor, escúchanos. Por todos los benefactores de la misión pastoral del sacerdote José Alirio Lagarejo Palomeque, familia Becerra, familia Rendón García, familia Campuzano, familia Barragán, familia Jiménez, familia de Marta Segura, familia de Nora Ligia Ospina, familia Azures Díaz, familia Díaz e hijos, para que el Padre de la Misericordia les siga bendiciendo y aumentando sus bienes y les dé salud corporal y espiritual. Oremos. Por tu bondad, Señor, escúchanos. Por todas las personas que en este día les está regalando un año más de vida, María Estela Sosa Rodríguez, Gabriel Enán Moreno Mosquera, Jensi Samira Valencia Lozano, el sacerdote Johnny Milton Córdoba Mosquera, para que les acompañe siempre, oremos. Por tu bondad, Señor, escúchanos. Recibe, Padre Santo, las súplicas que te presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Con el pan y el vino, ofrezcamos también nosotros para que Dios nos utilice para la evangelización del mundo y al recibir estos dones convertidos en el cuerpo de Cristo, podamos crecer en santidad. Cantemos. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro pan, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforme nuestra vida. Sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, los dones de tu Iglesia en oración
y conceda a quienes van a recibirlos crecer continuamente en santidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía, peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna. Porque tenemos las primicias del Espíritu, por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos discípulos, diciendo: tomad y comed y todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos discípulos, diciendo: tomad y bebed en todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos este pan y bebemos este cáliz, anunciamos
eres Padre. Al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y sano. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Cristo tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires y los santos, y cuando vivieron en tu amistad, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestros obispos Víctor Manuel Ochoa Cadavía y Edgar de Jesús García Gil, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia hoy domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos que andan dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Santos Palomeque González, Winston Mena Ortiz, Alberto Enrique Renquifo Martínez, Gloria Amparo Segura Claros, Adrián Torres, Juana García, Juana Huerta, Jacoba Rivera, Jesús Fermín, Aura María Jiménez, a ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Ten piedad y misericordia de todos nosotros. Y así, cuando murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por él, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. A la recomendación de Cristo Jesús nos atrevemos todos a cantar diciendo: Venga a nosotros.
Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu bondad y misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos como hermanos que el saludo de la paz. Imparto la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo como signo de paz. Al Cordero de Este es Cristo, el Cordero de Dios. Él nos quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de su cuerpo y de su sangre. Señor, no soy digna que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarnos. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y añadió: quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marchaos, sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Al comulgar, recibamos la plenitud de Cristo en un pedazo de pan y un poco de vino consagrado, en cuerpo y sangre consagrados. Acerquémonos a recibir este alimento que nos da la vida eterna. Cantemos todos. Tú, al venir a la orilla, con tus manos ya sabio.
Hasta el gorrión ha encontrado una casa y la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Señor, que cuantas veces celebramos este sacramento, se acreciente en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Canto de salida y oración por los enfermos. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar la grandeza de tu amor. Hiciste, Señor, que tu Hijo unigénito soportara nuestras debilidades para poner de manifiesto el valor de la enfermedad y la paciencia. Escucha ahora las plegarias que te dirigimos por nuestros hermanos enfermos y concede a cuantos se hayan sometidos al dolor, la aflicción o la enfermedad la gracia de sentirse elegidos entre aquellos que tu Hijo ha llamado dichosos y de saberse unidos a la pasión de Cristo para la redención del mundo. Y a todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, Padre, bendícelos y santifícalos, protégelos y líbralos de todo mal y peligro. Y a todos los que participamos en línea de esta Sagrada Eucaristía, bendícelos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos, un abrazo grande. Bendiciones.